de que el auge de, y el hambre por la percusión y por todo el autóctono nace a partir de todo lo que es la world music, el impulso de la world music, de las compañías discográficas de ofrecer, vender un nuevo producto. Y bueno, los pibes se empiezan a interesar por la percusión y la comparsa, y tenemos la suerte de tener al embajador de Candombe, Rubén Rada, que en sus espectáculos honraba al candombe haciendo sonar una cuerda de tambores bien tocada. O sea, el chico, el repique y el piano como condición sine qua non para que sea llamado candombe. Y una cuerda de tambores bien tocada no es una cosa que se aprenda en una academia ni nada, sino que yo relato en el libro la construcción. El candombe es una construcción, es una cultura que tuvo una construcción de más de 200 años en Montevideo. Y bueno, esa comparsa tuvo un éxito rotundo. Sister Pilla, que en ese momento era representante de Maradona, la contrató a la comparsa para hacerla desfilar. Y bueno, tuvo actuaciones descollantes en obras sanitarias, en La Plata, en La Pampa. Y bueno, el libro trata sobre la historia, cómo se fue formando esa comparsa, los pasos que hubo que dar, historias personales de cada integrante. Hay un reportaje a tres protagonistas fundamentales, que son Jimmy Santo, Juan Carlos Candamia y Pedrito Ferreira, que está viviendo en Uruguay. Y se nombra también, no falta ninguno de los tamborileros de primera línea que integraron esa comparsa Hijo de Morena de Fantasía, que fue una comparsa integrada por verdaderos maestros del candombe que se quedaron viviendo en Argentina, tuvieron un paso fugaz por Argentina, y no voy a dar el nombre porque es una lista interminable, pero la comparsa era una comparsa que tenía una cuerda de tambores muy bien tocada, tenía personajes típicos interpretados Mamá Vieja y Gramillero, que eran Mamá Vieja y Gramillero con muchos años de experiencia, un escobero de excelencia como Pedro Ferreira. Bueno, se trajo toda la cultura del Uruguay, se trasladó tal cual era en ese momento en Uruguay, se trasladó aquí en la Argentina. Y yo esa historia la cuenta en la que cuenta en el libro, de cuándo hasta cuándo esa tradición se mantuvo. Porque luego, con el paso del tiempo, toda la cultura la tomaron, la cultura del candombe interesó a muchos argentinos, y eso es lo interesante de la cultura, como el intercambio. Bueno, hay que ver ahora si lo favoreció o no. Hay cuestiones que, por ejemplo, que no se dan cuenta que no se puede aprender en una academia. Por ejemplo, lo que es la música de los tambores, cómo se logra la música de los tambores, es una cosa compleja. Porque no es solo tocar un instrumento de percusión, sino que es el diálogo con otros tambores. Eso me contabas, ¿sí? Eso se pierde en la llamada, porque una cuerda de tambores, ¿cuántos tambores son? Una cuerda de tambores, para que suene bien, 20 o 25 tambores como mucho. Para así se escuchan todos, porque se tiene que escuchar los que están en la primera fila y en la última fila, porque lo que tiene el candombe es que como no lleva una partitura y se va creando el clima a medida, porque se toca caminando, entonces se va el clima de la música, el clima se va logrando a medida que uno va caminando y ejecutando, y muy concentrado en su instrumento, que es una de las cosas que, con la cuestión de los desfiles, se pierde un poco, porque
muchos tamborileros se fijan en saludar, ahora miran las cámaras de televisión y se pierde esa concentración que requiere un candombe bien ejecutado como se venía haciendo hasta hace unos años. Ahora cambió la cosa, cambió porque hay que ver dónde termina. Nos da mucha alegría ver mucha gente tocando el tambor, que sea tan popular, por un lado eso, pero por otro lado también nos da un poco de tristeza ver que el tambor no tiene música, porque si no que sea cuadratizado mucho el toque, muy monótono, se quiere tocar muy fuerte, muy rápido, no hay matices. Y eso es una cosa que no ayuda a lo que se le llama que candombe, a la evolución de candombe. Que se haya desarrollado es una cosa, pero que haya evolucionado es otra. Pero el candombe acá es, ahora es, no solo en Argentina, creo que se está escuchando ya candombe, se está exportando para. Por lo menos los músicos, sé que de Brasil lo están escuchando, conocen, y gracias especialmente a Rubén Rada, cuya obra, y los factores de cuya obra trasciende fronteras.